es el automovilismo, perdón, el autódromo más lindo que conoces? Yo el más lindo que me ha tocado conocer es Terma de Río Hondo. Ajá. Por lo que es el autódromo, por las categorías internacionales que han pasado, por el museo y la historia que hay atrás de ese autódromo, y porque la categoría, en mi caso, me reserva los alojamientos y nos tocó estar en la misma pieza que le tocó estar a Valentino Rossi cuando vino a correr el MotoGP. Ajá. Así que hay un tipo mural en la pieza donde firman los que van quedándose en esa pieza, y está la firma de Valentino Rossi, y yo hice la mía chiquita al lado de él. Muy bien. Pequeñas anécdotas que te va dando esto de, claro, andar tanto, Héctor, la verdad que sí. Invertido, ¿no? En Santiago les tiran ese autódromo, ¿no? Sí, parece mentira que uno va llegando y no hay prácticamente nada, y llegás al autódromo, a la cancha de golf, al museo, y es como un oasis en el medio de la nada, pero es impresionante. Aparte, ascensor para subir a las tribunas, es pareciera que fuera de otro mundo. Por San Luis también tiene un buen autódromo. El Villicún no tengo el placer de conocerlo. Ajá. Todavía lo conozco, pero no cuando hay carreras, pero sí, también uno de los lindos autódromos que tenemos en la República Argentina, como tantos otros que se han ido aggiornando lo que es hoy en día el automovilismo. ¿El autódromo de la Ciudad de Buenos Aires está bien mantenido? Sí, en parte sí, en parte no. En parte sí, está muy bien mantenido, digamos, para lo que se ve en televisión, Héctor. Sí, correcto. Los boxes de la, claro, primera línea, digamos. Claro, sí. Lo que es la parte de atrás, le falta mantenimiento, pero bueno, no sale ningún lado. ¿Alguna vez volverá la Fórmula 1 de Argentina? Si vuelve, tendría que volver o en el Villicún, claro, o en Termas de Río Hondo. Sí. No. Ya se intentó en Buenos Aires alguna vez y no da el autódromo, ¿no? Hoy en día no da el autódromo, no da la calidad del asfalto que tiene el, claro, autódromo de Buenos Aires, y como se usa hoy en día, que nosotros en el ambiente del automovilismo le decimos los pianitos, que son los pintados rojo y blanco, ya sobre pianos, todo eso ya es como que quedó muy obsoleto. Ya prácticamente sería casi imposible querer traer la Fórmula 1 al Autódromo de Buenos Aires. Sí se podría hacer en Terma de Río Hondo o el Villicún, que ellos tienen una calidad de asfalto muy especial, que por eso es que viene el MotoGP, que en Terma de Río Hondo ya está confirmado para el 2025 que retorna el MotoGP a la Argentina. Ya lleva otro tipo de asfalto, con otro grip para la cubierta, otras instalaciones, por supuesto. Es extraordinario ver el motociclismo, ¿no? Cuando se inclinan y pasa la rodilla a 2 tocando centímetros. O tocando la rodilla, ¿no? Y el hombro tocando en los pianitos. Yo tuve la posibilidad de ver en Terma de Río Hondo equipo satélite de los pilotos de top, pero venían los pilotos prueba a desarrollar la Ducati nueva, y creo que era la Honda, y no, se te pone la piel de gallina ver, de ver si este hombre no puede doblar, no puede ir a esa velocidad tomando decisiones, y lo hace. Qué notable. Hay uruguayos que vienen a competir en Argentina, ¿no? Sí, nosotros en la categoría tenemos 3 en este momento, y tenemos 2 chilenos y un paraguayo que corrió algunas carreras y se vuelve a sumar, creo que a partir de la próxima carrera. Además del turismo pista, en tus programas, ¿hay lugar para otras categorías? Hoy en día no, porque yo es como que estoy contratado por las categorías solamente para hacer turismo pista. Perfecto. Antes sí, hacía, como te decía al comienzo de la nota, hacía todo lo que era el automovilismo zonal, rally, motociclismo, el enduro del verano. Donde había ruido en motores, ahí estábamos con las cámaras. Correcto. Pero bueno, eso no quita que vas a ver otro tipo de espectáculos también, no como periodista, sino como Sergio Montoya. Sí, por ejemplo, la última carrera en el motoclub, fui de colaborador de ellos en la salida de voz, en las camionetas rescate, en lo que sea, pudiendo, y cuando el tiempo me da, sí, no tengo ninguna clase de problema. Qué personalidad la de Flaco Traverso, ¿no? Qué hombre distinto que tuvo el automovilismo en la Argentina, ¿no? Flaco Traverso siempre lo dijo, y yo soy fanático. Sí. Tengo hasta los cascos pintados todos como él. A mí la gente, tengo 2 públicos, el que me ama y el que me odia, no tengo término intermedio, dijo. Y siempre fue así, y fue un grande hasta el último momento, porque cuando él se vio que realmente no tenía cura la enfermedad de él, los hijos nunca le interesó el automovilismo. Y el museo era algo extraordinario. Para los que amamos el automovilismo, los que somos hinchas de Traverso, algo extraordinario. Y él dijo, como todos los grandes, si yo dejo toda esta fortuna acá, mi familia se va a pelear. Y yo no quiero que se pelee no estando yo. Entonces buscó a empresarios. Javi Jack es un empresario. Le dice, te vendo todo. Todo es todo. Desde las revistas hasta los autocarreras, los buzos, los cascos, todo.
Entonces, bueno, es una cifra. No sé, él tiene tres hijos. Son 300 millones, 100 para cada uno. No, se van a pelear por la plata, pero no se van a pelear por lo que yo hice y por lo que yo logré. Qué bueno. Hasta eso, hasta en eso llegan los grandes, digamos, por alguna manera. Claro. Quedó en la retina de todos aquella competencia que llegó el auto incendiado y le siguió metiendo pie al acelerador, igual, ¿no? No se bajó. No, General Roca, con la Renault Fuego, segundo Silvio Oltra. Ajá. Exactamente, llegó con el auto prendido fuego y la valentía de venir soltándose y pararla al lado de los bomberos y bajarse y ir corriendo a saludar al público, que el público lo llevaba en andas. Terminar en tres ruedas, como en Pigüé. También. Exactamente, sí, sí, tantas anécdotas tienes que... Otro... ¿Cómo te diría? Otro arriesgado fue Di Palma, ¿no? O los Di Palma, ¿no? Exactamente. Han hecho cosas más allá de lo normal, ¿no? Exactamente. Luis Rubén Di Palma, el loco Di Palma, sí, como se lo conoció, cuando se inaugura el puente fino todavía que está en la entrada a Recife, que seguramente alguna vez ha pasado esto, uh-huh, estaban todas las autoridades arriba del puente, y él fue a la mañana temprano, el río traía poca agua, midió el ancho de pie a pie, digamos, de soporte a soporte del puente, y le sobraba medio metro de cada lado de las alas del avión. Sí. Entonces, cuando estaban haciendo la inauguración, vino con el avión, encaró el puente y pasó por abajo el puente, entre el puente y el río. Qué extraordinario. Bueno, en González Chávez una cosa no parecía tan parecida, pero un Di Palma bajó en la ruta, me acuerdo. Exacto, Marcos Di Palma, porque el suegro vive ahí cerquita, sí, del autódromo, sí, varias veces ha bajado en la ruta y dejaba el avión estacionado enfrente al campo. Hay un rito que indudablemente también tiene mucho que ver con el automovilismo, que es la peña, el asadito, el reunir fondos para ayudar al amigo que está manejando un auto, ¿no? Se ve mucho eso a nivel zonal, Héctor. Ajá, a nivel nacional ya prácticamente es imposible por el tema costos, exactamente. Sí, pero a nivel zonal se sigue haciendo hoy en día. Por ejemplo, el otro día lo veíamos en el motoclub a una de las futuras estrellas que tenemos en Tres Arroyos, que es Bruno Oliver, un chiquito de 11, 12 años que está corriendo en karting, y andaba vendiendo rifas, creo que era una pizza y no sé qué cosa más era, o un cordero, y andaba él vendiendo las rifas para poder solventarse el costo de ir a correr. Y la mayoría de los pilotos del automovilismo zonal hacen, aunque sea una peña, antes de la carrera, como para ver cuánto me ayuda esa platita, a ver si puedo comprar dos gomitas más, o la inscripción, o el liso, todo lo que lleva un autocarrera hoy en día. ¿Qué pasa en el ámbito de los más grandes? ¿Tienen un representante que va a buscar la sponsorización? No creo que el piloto mismo se ocupe de esas cosas, ¿no? A nivel nacional, la mayoría de los pilotos tienen un representante que va a buscar las cosas, y la mayoría de los pilotos, en el caso del otro día yo estuve charlando con Norberto Fontana, un ex Fórmula 1, él se maneja todo él solo. Se la pasa viajando en avión o viajando en auto por toda la Argentina. Él mismo se busca las publicidades para correr en la categoría que está corriendo en Brasil y en el turismo carretera en la República Argentina. Él se busca todo el sol. Hay varios pilotos que lo hacen, pero la mayoría tienen un agente comercial, digamos. Correcto, sí. Exacto. Claro, esa sería la palabra. Claro, que sale a ver el tema de cómo conseguir esa plata para poder estar cada fin de semana. Sí. ¿Qué concepto tenés de Carlos Reutemann? Fue un hombre que algunos decían que no era tan decidido al momento de definir las competencias, que era muy, muy pensante, que pudo haber llegado a más. Siempre mantuvo, digamos, su forma de ser también, ¿no? No es una crítica, es un estilo, ¿no? Exactamente. Sí. Tuve la posibilidad de estar charlando con él, de hacerle una nota para un canal de Santa Fe, de la propia provincia de él. Uh-huh. Y para mí fue un grande, Héctor. Sí, sí, claro. Un grande llegar a estar en la Fórmula 1 en esa época, no acatar una decisión de Williams con Alan John, de si tiene que ganar Alan John. Dijo, gano yo, eso le costó muchísimo también. Por ahí no fue la persona, por decirlo de alguna manera, Ayrton Senna, Keke Rosberg, que arriesgaban todo. Sí. Se medía mucho más, pero ser subcampeón mundial de la Fórmula 1 no es poca cosa. Por supuesto. Y como persona, un grande, para mí, con todas las letras de todo. Una gran época, ¿no? Aquella de que estás mencionando, con pilotos como Jackie Stewart, como Ayrton Senna, como Nelson Piquet, Alan Prost, Niki Lauda. Exactamente. ¿Eh? Sí, la época de oro, y que los autos no tenían la seguridad que tienen hoy en día.
Mark Schurer, un hombre que sabe andar mucho por aquí. Exactamente, ¿eh? Sí, que hoy en día es probador de BMW todavía. Ah, también. Sí, 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 estuvo en el motoclub hará 3-4 años con un karting de última generación. Creo que nunca nadie había andado tan ligero en el motoclub como anduvo este hombre, uh-huh, en un karting que no sé de dónde lo trajo, pero daba miedo verlo. Con la edad de él, a la velocidad que andaba, pero los reflejos siguen siendo, claro, intactos. Casado con una querida amiga que estuvo aquí sentada donde estás vos, Silvia Ariasolo, una periodista de automovilismo célebre, que además tiene sus libros de otro tipo, ¿no? De novelas y demás. Pero me contaba Silvia una vez que lo estuvo esperando en Claromecó cuando recién se conocían, y que al que quiso alquilar un auto en La Barría, no sé, o en un lugar de esos que estaba por acá cerca, que fue a conocer a una gente, y no consiguió ningún auto, digamos, del estilo que manejaba él, y por ahí de pronto lo esperaba, no venía, salió a la puerta de la casa y veía un Fiat Uno, que venía despacito como buscando la casa, y se bajó y era Mark Schurer en un Fiat Uno sin calefacción, sin lo que quería buscar. Y lo que había, dijo. Es lo que había. Exactamente. Lo que había para alquilar, ¿no? Sí, sí. Qué lindo, qué linda esa historia. El hermano de Silvia, el negro, famoso, sí, negro Arias, claro, que lamentablemente nos dejó hace poco tiempo, fue también campeón de las categorías zonales del automovilismo. Sí. Y lo lindo del automovilismo, uno se pone a hablar y se empiezan a hermanar muchísimas cosas, Héctor, y las cosas que da de poder conocer personas a lo largo y a lo ancho del país, que uno va a cada ciudad y, bueno, hoy en día te veo el programa, esto, aquello, o uno conoce personas, como cuando fuimos con Ariel a lo de Tulio Crespi, que me decía, sí, estaba, prácticamente no tenía para comer, y el hijo lo llama de Arabia Saudita, dice, papá, es la única forma que zafás, tenemos que hacerle este auto a un jeque árabe. Ajá. Atendió el teléfono en la iglesia, estaba en una misa en la iglesia, se levantó delante de todos en la iglesia y fue y le pidió al cura un lápiz y un papel, hizo el dibujo, sí, en el banco de la iglesia, en, sí, la misa, sí, se lo mandó al hijo y el hijo le dice, sí, papá, hacete ese auto. Y con Ariel tuvimos el placer de ver el auto que estaba diseñando Tulio Crespi para un jeque árabe diseñado en una iglesia. Qué notable. Esas pasiones que llevan a muchos conocer a vos, ¿no? De la pasión del Chevrolet, del Ford y todo esto, ¿no? Yo conozco un caso de un chico que era fanático de Ayrton Senna, fanático. Cuando murió Ayrton Senna, lamentablemente en un accidente, dejó de ver Fórmula 1. Sí. Porque el ídolo se había muerto. Sí. Sí, pasa. No se perdió una carrera, ¿eh? Exactamente, pasa muchísimas veces. Yo lo vivía en carne propia con un chico acá de Tres Arroyos, Claudio Insua, que me hizo el camarógrafo en mis primeras épocas del automovilismo. Él era y es fanático, por ahí la palabra no es la justa, fanático enfermo de Emilio Satriano. Ah, sí. Él iba a las carreras de turismo carretera y cuando Emilio Satriano paraba, se descomponía llorando porque el ídolo de él no estaba. Llegó a ese límite, claro, de por ahí sufrir la carrera porque el ídolo de él no estaba corriendo en ese momento. Uh-huh. Que por ahí uno lo entiende porque lleva la pasión adentro y no lo entendés porque si pasa a ser cierta dosis de locura sana, por decirlo, sí, de alguna, claro, manera. ¿Cuáles son tus sueños posibles? Qué difícil. Claro, no es fácil, pero para un hombre que evidentemente de alguna manera todo lo que se le ocurre, trata de conseguirlo. Por ahí tenés alguna meta, alguna cosa. Mi próximo paso sería este, o me gustaría lograr lo otro. Si bien estás en un momento, en una posición interesantísima para un periodista deportivo, ¿no? Sí, Héctor, sí. Por ahí uno se despierta a las noches y se pone a pensar de dónde llegó, gracias a tantos amigos. Sueño lo mejor para mi familia, Héctor. Ese sería el... Perdón por la emoción. No, claro. El sueño fundamental de uno poderle dar el bienestar a ellos con lo que uno logró, sí, sin estudios, sin nada, con una misión de quiero llegar ahí. Sí. Y mi sueño en lo personal, seguir teniendo amigos a lo largo y a lo ancho del país, seguir teniendo estas charlas y siempre seguir aprendiendo. ¿Y en lo profesional te gustaría, por ejemplo, tener tu programa en algún canal de televisión más importante o por ahí hacer algo fuera del país, con tu profesión? Sí y no, porque el parar de crecer
por ahí a uno le dice, no, yo quiero seguir creciendo, pero ya poder estar en América Sport, en el Garage TV, con mi programa, hecho en casa, hecho por mí, si bien mucha gente me ayuda, pero hacerlo hoy en día, hacerlo prácticamente todo yo, o con la ayuda de Ariel Wolfram, o de Marisa Fernández, o de mi hijo Alex, el más chico, para mí cada programa que yo termino semanalmente y mando, y me dicen tanto de América como del Garage, Sergio, el programa está ok. Y te soy sincero, por ahí hasta se me pianta un lagrimón de decir otro programa más, y ya van casi 300 programas en los dos canales. Y eso es, para mí es un placer, Héctor. Seguir creciendo, me gustaría seguir estando en el lugar que estoy, poder seguir varios años cubriendo esta categoría porque me ha dado muchísimos amigos, poder estar en estos dos canales a nivel nacional por muchísimo tiempo. Y bueno, siempre uno va aprendiendo de más efectos en el programa, de diferentes preguntas, pero la verdad que estoy muy satisfecho con la vida, si bien por ahí ha sido dura con el tema de la enfermedad, de todas esas cosas, pero muy, muy satisfecho de la vida y de la familia y los amigos que he logrado en tantos años. ¿Cómo era tu primer camarita y cuál es la que tenés ahora? La primera camarita, creo que me la vendió Ariel, era con Mini DB, como se usaba hace unos años, que para mí era comprar una Ferrari, si bien ya estaba cerquita de quedar obsoleta, pero para mí era comprar una Ferrari y bueno, era los primeros días, te digo, que estaba en la bolsita y no estaba en el armario, estaba al lado de la cama, para que ni mis hijos me la tocaran, y todo así. Y hoy en día, bueno, he logrado comprar todos los equipos que tengo, por suerte son todos míos, y por ahí seguimos haciendo algún negocio, pero tratando de ir actualizándome en lo que es cámaras, por ahí micrófonos inalámbricos para trabajar más cómodo en el automovilismo, que por ahí tenés que entrar adentro un auto, hacer una nota, todo eso. Eso sí, eso no tiene techo. Se va el tiempo porque, bueno, esto dura... Es como el automovilismo, se nos pasó volando. Claro, sí, se nos pasó volando. Pero ha sido un gusto integrarte, Sergio Montoya, en el programa, que la gente te conozca un poco más, como decíamos al principio. No soy de aquí ni soy de allá. Tal vez no seas tan conocido en desarrollo como en el país entero, ¿no? Con la categoría de la televisión, la producción de la televisión, ¿no? Pero bueno, habrá muchos oyentes, televidentes, que te conocerán perfectamente, otros que no, y que se van a llevar una muy grata imagen de tu personalidad. No solamente por lo que has logrado periodísticamente, profesionalmente, sino por la humildad que tenés, por la forma de desarrollarte y sobre todo por el empuje que le pones a la vida. Héctor, gracias de corazón porque te sigo hace muchísimos años, de la radio, de todo, me encanta lo que haces y quería tomarme el último segundo para un agradecimiento muy, pero muy especial a Sergio Liébana, un chico que tiene taller de camiones y es mi camarógrafo, a mi familia. Y el último saludo para Marisa Fernández y para quien está atrás de cámara. Claro, Marisa, perdón por la emoción, pero Ariel Wolfram, un amigo de la vida que hoy yo soy, lo que soy, lo poco mucho que logré, es gracias a Ariel Wolfram. Así que gracias. Lo comparto y está todo dicho en este espacio que ha sido un gusto producir para Celta Televisión, que verán en la semana repetido en varias oportunidades en nuestro canal y luego subido a nuestro espacio de YouTube para que quede para todos los tiempos. Sergio Montoya nos ha prestigiado hoy. Hasta el próximo domingo.